Como parte de la lucha contra el COVID-19, investigadores del Instituto Indionatec de la UNCE y la empresa Enercraft culminaron con éxito el desarrollo de equipos portátiles de desinfección a base de ozono. Este innovador sistema será aplicado en la terminal de ómnibus de Santiago del Estero, convirtiéndose en la primera del país equipada con tecnología de probada eficiencia en sanidad ambiental y seguridad al pasajero. En nuestro instituto cumplimos la función en este proyecto de certificar su funcionamiento, haciendo los tests correspondientes de inactivación de bacterias patógenas en forma controlada, en condiciones de temperatura y humedad relativa controlada, ya que el ozono es un reactivo que va a depender su eficiencia de esas variables. Y también, en colaboración con el Ministerio de Salud, este proyecto ha, dado el puntapié para que se apruebe en el nomenclador de agentes desinfectantes en la provincia el uso del ozono. Y también hemos recibido recientemente microorganismos, cepas de microorganismos que son patógenos y que son resistentes a antibióticos del Laboratorio de Microbiología del Hospital Regional. Y por lo tanto ahora podemos ensayar y hacer los tests correspondientes utilizando los equipos desarrollados en el proyecto. El avance del proyecto se ha plasmado en la construcción de dispositivos generadores de ozono de manera eficiente. Y estamos avanzando en la síntesis o obtención de nuevos materiales que harían que esta generación de ozono con fines de desinfección sea más eficiente y consuman menos energía. Bueno, estamos cerrando el año, la verdad, muy contentos. Hemos avanzado muchísimo desde la última vez que nos hemos encontrado. Ya tenemos una línea casi terminada de 100 cañones de ozono que utilizamos para desinfección. Incorporamos en el equipo Aníbal desde el comienzo, estuvo colaborando en la parte de desarrollo de todo lo que son estructuras. También se incorporó el licenciado Omar Yarul, que es encargado de protocolos y mediciones en campo. Actualmente esta marca está avanzando muchísimo, especialmente en aplicaciones concretas como la terminal de acá de Santiago, que sería como modelo de terminales para desinfección con la última tecnología. Que realmente es un orgullo para nosotros poder hacer este trabajo ya concreto después de casi un año de investigación acá en el CONICET. La primera terminal y el primer edificio público, no solamente en la provincia, sino en el país, en implementar algo como esto. Así que no solamente es novedoso, sino que bueno, aporta seguridad también al pasajero, que es lo que yo busco. Puedo tener una terminal con sistema de aire acondicionado central como tengo y en funcionamiento, que por ahí es lo que no se recomienda, pero aplicando esta técnica nos permitiría tener el aire acondicionado y que la gente también tenga la tranquilidad de que viajar o llegar a la terminal de Santiago del Estero va a ser seguro, que es lo más importante. El Consejo Superior de la UNCE aprobó el programa de ingreso 2021 a la carrera de Medicina. Las preinscripciones podrán realizarse desde la página oficial de la Facultad de Ciencias Médicas hasta el 18 de diciembre del año en curso. El video tutorial con toda la información necesaria y los pasos a seguir para concretar el ingreso se encuentran disponibles en YouTube en el canal de dicha unidad académica. En representación de la UNCE, el rector, ingeniero Héctor Rubén Paz, participó del segundo Congreso Internacional de Discapacidad, Género y Ciudadanía, bajo el lema Educar en Igualdad en Épocas de Pandemia. Este encuentro virtual reunió a referentes del ámbito educativo y cultural para abordar diversas temáticas en torno a los procesos y herramientas necesarias para afrontar desafíos en los nuevos espacios pedagógicos. Está presente el concepto de una universidad pública, gratuita e inclusiva. Entonces, en ese sentido, nosotros, desde nuestra responsabilidad universitaria, debemos construir una universidad inclusiva y justamente deconstruir aquellas barreras que se oponen a la inclusión. La Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba de la UNCE, junto a la Sociedad Argentina de Escritores, filial Santiago del Estero,
abren la convocatoria para la presentación de artículos que serán incluidos en la próxima revista digital de ambas instituciones. Dicha recopilación se editará próximamente como parte del cierre de las actividades culturales de la universidad en el marco del Bicentenario de la Autonomía Provincial. Toda la información referida a bases y condiciones se encuentra disponible en la página web oficial de la UNCE. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero hizo la segunda entrega de notebooks a los profesionales inscriptos en el Plan de Equipamiento Informático, implementado por el gremio y la Caja Complementaria de la UNCE. Se trata de una línea de financiamiento especial a tasa muy baja para la adquisición de equipos de muy buena calidad, imprescindibles para desarrollar las actividades académicas. Esta acción se complementa con otros esfuerzos que llevó adelante el gremio docente, como la capacitación gratuita en herramientas para aulas extendidas, en articulación con el rectorado y las facultades de la UNCE.